17:51 en la República Argentina y nos vamos a meter en un tema que es bastante escabroso porque tiene que ver con Alejandro Martínez. Si decimos Alejandro Martínez, muy probablemente a nadie le suene el nombre Alejandro Martínez. Pero Alejandro Martínez es el hermano de Emiliano Martínez, del Dibu Martínez. Y Alejandro Martínez, el hermano del Dibu, no decimos que esté investigado el Dibu, el hermano del Dibu Martínez está investigado por contrabando de pescado. ¿Y cómo puede ser que esté investigado por contrabando de pescado? Esto es una investigación que está llevando adelante la Justicia Federal, que detectó irregularidades en la venta de pescado de tres empresas de Mar del Plata. Una de ellas, llamada Saori, cuyos dueños son el hermano del Dibu Martínez, y nos acabamos de enterar que aparentemente también figura en el directorio el padre del Dibu Martínez. ¿Cuál es el delito del cual se los acusa? Entre otros, el de contrabando. ¿Y cómo es la maniobra que está investigando el fiscal Santiago Yeravide? Se lo vamos a mostrar en un gráfico que nos va a ayudar a entender cuál es la maniobra por la cual contrabandeaban pescado. Parece difícil, pero les prometo que se entiende fácil. La pesquera del hermano del Dibu Martínez, la pesquera del hermano del Dibu Martínez, está radicada en Mar del Plata. ¿Y qué era lo que hacía? Le vendía pescado a países como Uruguay o Belice, que son prácticamente paraísos fiscales, a un muy bajo costo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que vendían un kilo de pescado y se lo vendían a Uruguay o Belice a 10 dólares. Esos 10 dólares que entraban a la República Argentina le terminaban quedando a la empresa del hermano del Dibu 3 dólares, ponele, porque tenía que ir pagando impuestos. Pero ¿qué hacían estas empresas de Uruguay y Belice que tenían una característica? También estaban relacionadas a el hermano del Dibu Martínez. Eran empresas prácticamente propias, las dos. La de Mar del Plata y la de Uruguay y Belice. Le vendía ese mismo pescado a Europa al precio real. Supongamos 100 dólares ese kilo que habían vendido a 10 dólares. Por lo tanto, a estas empresas que forman parte también o que son del hermano del Dibu Martínez, entraba el dinero real, el dinero grande. ¿Y qué pasa en Belice, Uruguay? Prácticamente no pagan impuestos. Esto es un delito, se llama triangulación y no se puede hacer. Acá, Fito, seguramente me vas a ayudar a terminar de explicar este esquema que parece, bueno, está bien, es una triangulación, pero no. Es un delito. No, porque además del contrabando hay una evasión impositiva. Exactamente. De ser esta la maniobra, que la han intentado muchas veces, que es cuando vos salís con un precio abajo del mercado, ya la aduana y la FIP detectan inmediatamente que vos estás saliendo el kilo de róbalo abajo del valor de mercado. Dice, qué raro que lo venda tan barato. ¿Por qué lo vende tan barato a Uruguay, ponele? Porque la empresa que lo compra en Uruguay, que también pertenecería al hermano del Dibu Martínez, después lo vende mucho más caro, en realidad al precio normal, a Europa, y esa plata, ¿qué característica tiene? Que nunca entra a la Argentina, por lo tanto no paga impuestos. Y una vez que la tenés acá, la podés llevar a cualquier país del mundo, menos Argentina, y evitar de pagar impuestos. Si entraba acá, tenía que entrar, por ejemplo, hasta hace dos días, al dólar oficial de 300 y pico de pesos. Ahí es donde está, donde radica, además del problema de contrabando, la evasión impositiva. Yo saco un producto a 10 dólares y cuando me pagan los 10 dólares de Uruguay, me iban a traer a 350 pesos, 3.500 pesos. Sí. Ahora, si después yo lo vendía a 100 dólares en Europa, 100 dólares al Blue eran un millón de pesos, claro. 100 mil pesos. Sí. Entonces, saca la cuenta de 3.500 pesos a 100 mil pesos, que es lo que quedaba. Pero esto plantea otro problema que tiene que ver con, bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de esto? ¿Por qué? Porque el pescado está nunca podrido. Pasaba ni por Belice ni por Uruguay. Iba directo. El pescado salía, según investiga la Justicia Federal, salía directamente de la pesquera
del hermano del Dibu Martínez directamente a Europa. ¿Por qué se sabe esto? Porque el pescado está traqueado. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Simplemente una cuestión de papeles. Sí, bueno, ahí hay otro problema, Martín. A ver, para dale. Que entendemos un poquito de derecho internacional, doctor Yese entiende bastante, y de derecho marítimo. Vamos a sumarlo al doctor Yese. Adelante, doctor Yese. ¿Qué tal? En el pase. ¿Cómo estás, Marian? Bien. ¿Te sumas a bien. ¿Cómo anda, amigo? Este tema que estamos aclarar hablando? Que el Dibu Martínez no tiene nada que ver. Por ahora no. Por ahora, por lo menos, no. ¿No? Acá está, pero, los claro, papeles está en la sociedad. Está su nombre. Al que se está investigando en la sociedad, no. En los papeles claro, en la sociedad no está el Dibu, está el padre y el hermano claro, en principio. Por lo que menos, pasa que... Por lo menos en los papeles, no. Pero esto quería decir, y ahí te dejo, Fito. Se hace el traqueo del pescado sí, y el pescado va directamente de Argentina a Italia, suponete. Ahora... Existe también lo que se llaman los traders, que son los traders legales, sí, que son intermediarios. Sí. Pero acá, me explicaba alguien de la justicia federal, hay una diferencia sustancial con un intermediario, porque puede ser que haya alguien en Uruguay o en Belice claro, que compre el pescado de Argentina y después lo venda. Sí. Que el no, trader, y ahí te dejo, Fito, sí, se lleva una comisión de entre el 2 y 3% por operación. Acá... se llevaban una comisión del 100% por la venta. Porque hay una trampa, Martín, legal. Vos cuando salís del puerto de Mar del Plata y tu destino es Uruguay, vos tenés que entrar y nacionalizar la mercadería en Uruguay y después de ahí podés volver a salir. Y entonces pagás los impuestos que tengas que pagar en Brasil, en Belice o en ¿qué pasa, Uruguay. ¿Qué pasa si el barco tiene bandera de Belice, el que sale de Mar del Plata? No importa, es el contenedor, es el tacho o la lata que le llaman. Vos salís de un puerto y si vos le vendiste a otro país, cuando sale, sale directamente... Por eso el tracker que vos decís, Martín, el tracker decía que iba a Uruguay, no que iba a Europa. Entonces claro, el captaclaro le dice, mirá, no entró a Uruguay, no entró a Belice, fue directamente a Europa. Ahí van a tener que investigar varias irregularidades. Yo hablaba hoy, andábamos en DDM con Martín, en el programa de Mariana, que acá hay que ver la composición accionaria de esa empresa trader en el paraíso fiscal o no. Hay que ver quién integra esa sociedad. Porque es muy poco probable, debe haber un prestanombre, es muy poco probable que figure la misma composición absolutamente sí, pero, societaria de pero, acá. Pero estaría bueno un especialista en derecho naval. Vos, alguna vez exporté, dentro de las cosas que hice en mi vida. De las mil cosas. Vos cuando salís, sandalias de plástico, sí, cuando salís de un lugar... tenés que inexorablemente entrar a ese otro país. No podés decir, voy a Uruguay y terminar seguramente en Dubái. Tiene que estar... Seguramente entraba el pescado y no, después lo triangulaban a Estados Unidos. No, ahí no hay problema. Iba directamente... No, ahí no hay problema. Claro, ahí no hay problema. Si yo le vendo a Uruguay, después Uruguay... Sí, con la misma empresa, es raro. No, pero vos tenés que pagar derecho de importación por en Uruguay, claro, cámara frigorífica, por eso bajar el traqueo marcaba que iba directamente al país de destino. Ahí está el tema. Bueno... Y la novedad que tiene esto es que en agosto se hicieron allanamientos y que ahora se han pedido exhortos tanto a Belice como a Uruguay y también a Estados Unidos. Cuando llegue esa información, seguramente la causa...